cajita de munición, lo que pasa es que está afonada. Ya. Así entró más. El derrumbe, vale, que lo más seguro también estaba fe desde dientes. Pero el marque es que tiene el morter definitivo. Paso ahora para ver por ahí desde fuera. Aún continúa, y ahora que fue una cata, ya desde fuera. Ya. Y ahora entré ya lo que sería el acceso secundario para la galería, para entrar a la sala de máquinas, que es la que está inundada. Así la cara de mí. Así pues enseñé un graffiti, que es el 39 de un soldado. Está así. Y digo, aquí hizo guardia el artillero Pascual Perrillat, o Barbuesina, el 7 del 3 al 39, de Giria. Ese es uno de los que tuvo el rey, ¿no? Este es un arte que es un hombre, pues, como si fuera un cómic, ¿no? En el mercadillo. Y así estoy ya en la galería más llana de sacar la que he trobat. Desde la entrada, que sería la escala que tenemos ahí bloquechada, hasta la que he trobat son 40 metros. Y vamos a un altre graffiti de 39, amb una signatura, ya sin del 3 del 39. Así dins d'esta galeria també hem trobat dos llocs per respiraderos que no estaven a l'altra galeria. A part de tindre respiradors comuns que estan ahí i ahí, està sola. És un respirador més gran. En teoria, possiblement així n'hi hauria una màquina com un ventilador per a l'aire. Continuem ara. Sempre en compte de les pedres. Si no estem ara, possiblement hi haguera una porta. El que fan, quan abandonen, arrencar el marc i llevar-la, vale? O sigui, això tenen tot el formigó així de l'escombro. Després, així, tenim un altre de respiraderos. Un dels grafitis que he trobat així dins, que són els inicials. Estan així, a G. I ja així arribem al final del túnel. Ara mateix, a les respiraderos, fins al final estem baix de les dunes. Va ser ja on aparquen els cotxes. I això és el que ha tapat tota la galeria. No, suposament és arena allà de nivell freàtic, però això és l'aigua que tinguem així. Este també s'hi ha a veure en la suspensió que es feia, a veure si...